Samuel Telidet, el judío errante. Verdes ramas una frondosa par. Bajo este verde techo se hallaba un pozo. Y encima del brocal, un cántaro lleno de fresca y transparente agua. Junto a este pozo, subido de pie sobre un banco de piedra, veíase a un hombre de elevada estatura y facciones provocativas y pronunciadas. Aquel hombre era el que había soltado la terrible carcajada. Llamábase Samuel Belivet. ¡Hosana al que viene en nombre del Dios invisible de Israel! Exclamó Belivet, ¡a morir por el hombre! El Gólgota va a quedar honrado con tu suplicio. Llorad, sí, llorad, hipócritas jerosolimitanos. Llorad por el mago, por el falso profeta, por el embaucador. Y aquel miserable se reía como un condenado. Samuel, Samuel, dijo Jesús, tengo sed. Por caridad, dame un poco de ese agua que contiene tu cántaro. Anda, falso profeta. Mi pozo se secaría si tus malditos labios bebieran de su agua. Samuel, volvió a decirle Jesús, permíteme, por caridad, que descanse un solo momento a la sombra de ese emparrado. No puedo con la fatiga. Deja que descanse unos instantes en el poyo de tu puerta. Anda, anda, hechicero maldito. Tu contacto marchitaría los verdes pámpanos de mi parra. Samuel, repitió Jesús, aún puedes salvarte. Ayúdame, por caridad, a llevar la cruz hasta el Gólgota. Su enorme peso me postra y las fuerzas me abandonan. ¿No eres el Hijo de Dios? Pues entonces, ¿por qué no llamas a los ángeles? ¡Anda, embaucador! ¡Anda, hechicero! ¡Anda! 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 Y soltando de nuevo su satánica carcajada, empujó brutalmente al mansísimo cordero que cayó nuevamente a la puerta de aquel miserable judío sin caridad, sin corazón, sin clemencia. Jesús se incorporó lentamente, lentamente y con enorme dificultad.
colocóse el pesado leño sobre el hombro derecho, miró de un modo compasivo a Samuel y le dijo: tú lo has dicho. Tú. Te ofrecí el paraíso de mi padre y me has dicho: anda. Quise darte el agua que aplaca la sed eterna y me has dicho: anda. Te pedí un asiento para darte un trono en la mansión de mi padre y me has dicho: anda. Pues bien, Samuel Belibet, yo luego descansaré, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Los siglos venideros te llamarán el judío errante, y tu paso no se detendrá nunca. Serás inmortal, pero la inmortalidad será tu mayor castigo. Prepara tus sandalias. Prepara tu cayado de viaje. Y mi feliz, me has dicho: anda. Pues tú andarás hasta la consumación de los siglos. Anda. Anda, Samuel Belibet. Maldito como tu patria, vagarás por el universo hasta el día del juicio final. Samuel se pasó las manos por los ojos como si estuviera viendo algo sobrenatural. Una aureola de luz que apareció alrededor de la frente del nazareno le había cegado. Las piernas le flaqueaban y se vio precisado a sentarse en el poyo de la puerta para no caerse. En aquel instante, una mujer salió de la casa de enfrente con un lienzo en la mano. Hizo a un lado a la muchedumbre y avanzó. Era Serafía. Acercóse al divino Galileo, cuyo rostro se hallaba bañado de sudor y sangre, y arrodillándose delante de él, le dijo: Señor mío, Jesús, permite que esta humilde pecadora limpie tu divino rostro con este lienzo tejido por mis manos. Serafía limpió el sudor que inundaba el semblante de Jesús. Dios te lo pague, mujer caritativa. Mira, ahora lo que te dejo en el lienzo. Serafía exhaló un grito de gozo. Algunas mujeres la rodearon de inmediato. En el lienzo se había quedado impreso por tres partes el rostro del mártir. Cada una de las cruelísimas espinas de su corona despedía un rayo de luz sobre aquel lienzo. Serafía estaba absorta. Jesús, antes de proseguir su camino, dijo a aquella mujer: Serafía, deja el nombre que tienes y toma el de Verónica, pues que entre tus manos dejo mi
verdadera imagen. Y luego continuó su marcha cruentísima en dirección del Monte de las Calaveras, en donde, momentos después, debía exhalar su postrer aliento por redimir el pecado nefando de la humanidad. Cuando Jesucristo expiró en la cruz, y todas las mujeres corrían despavoridas por todos lados exclamando: verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. Se encontraban Longinos y Belibet contemplando por breve espacio a Jesús en la cruz, y de repente Belibet avanzó unos pasos al frente y, extendiendo el brazo en dirección de Cristo, exclamó con fuerte voz: ¡Nazareno! 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 No me responde. No importa. Escucha mis palabras. Yo me río de la voz de la tempestad y desprecio a esa raza cobarde que huye espantada cuando vibra el rayo sobre sus cabezas. La mía no se inclina jamás. Si eres hombre, te venceré. Estoy seguro de ello. Y si eres Dios, te advierto que me hallo dispuesto para la lucha. Tú me has dicho que sería inmortal. Pues bien, solo los dioses son inmortales. ¡Yo soy Dios! ¡Comience la lucha! Y soltando por último su satánica carcajada, se alejó de la muchedumbre. Desde aquel instante, desde aquel diabólico momento, el judío errante, el maldecido por Dios, Samuel Belibet, anda de confín a confín sin detener su paso, sembrando el dolor y la muerte por doquiera que va.
Nazareno de Galilea en sus prédicas: ¿cómo podéis decirle a vuestro hermano: déjame, hermano, sacarte la paja que tienes en el ojo, sin antes ver la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y luego verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Qué sentencia tan maravillosa, hermanos! Y sin embargo, no hay manera que aprendamos. Bien nos lo recuerda Tomás de Kempis en su pequeña gran obra, La Imitación de Cristo. Ponte tú primero en paz, y luego podrás poner esa paz en los demás. Quien vive en paz, de nadie sospecha, de nadie desconfía. Al descontento y al inquieto, diversas sospechas lo perturban. Ni él está en paz, ni deja estar a los demás. Muchas veces dice lo que no debería decir, y no hace ni dice lo que más le convendría. Atento siempre al deber ajeno, y descuidado de su propio deber. Primero debes tener celo por ti, y después podrás tenerlo también por tu prójimo. Es que tú sabes muy bien colorear y disculpar tus faltas, mas las excusas de los otros no las quieres admitir. Más justo sería que te acusaras a ti y sin embargo excusaras a tu hermano. Dime, ¿quieres que los demás se corrijan? Pues corrígete tú primero. ¿Quieres que los demás te aguanten? Pues aguántalos tú también. Mira qué lejos estás todavía de la verdadera humildad y caridad. Reconocer en definitiva nuestros errores y cambiar nuestros malos hábitos personales, eso sí que es de un legítimo hijo de Dios. Es algo que gana enormes méritos y que requiere gracia más eficaz. La paz y la felicidad que buscamos en esta vida miserable, mis hermanos, consiste más bien en corregir nuestra andanza, en rectificar el camino y tratar de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Guarda esto en tu moral y practícalo. Hermanos, en la fe de Jesucristo, al finalizar la entrega de estas luminarias espirituales, pan de vida eterna 2, deseamos, con amor en nuestro corazón, haber despertado en ustedes la necesidad de una entrega más decidida hacia las cosas de Dios y la plena convicción espiritual de que el Señor nos ama con infinita ternura. Que la misma bondad suprema que pone en vuestras manos el pan, en el alma, día tras día, os ponga una gota de paz. Y que con ánimo gozoso veáis que gana cada cual el pan y el vino de su mesa y el don augusto de la paz.
Sonido, Roberto Vázquez. Producción, recopilación y locución, Julio García Córdoba.